Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Hoy les traigo un espejo con puertas de madera decorado con decoupage y pajaritos en porcelana fría. Espero que te guste. Y si te gusta, suscríbete. Este es el espejo que voy a adornar. Como te contaba en el título, es un espejo que tiene puerta y marco de madera. Lo primero que voy a hacer es lijarlo y limpiarlo. Ahora voy a utilizar gesso y este gesso se lo voy a aplicar con una esponja, pero solamente sobre las puertas. Para adornar el marco del espejo voy a utilizar pasta de muro. Esta pasta la puedes encontrar en las ferreterías. Y se la voy a aplicar solamente en la parte más ancha del marco. En el momento de aplicarle la pasta, esta tiene que ser bien generosa, que te quede con una capa bien gruesa. Con una espátula voy a esparcir la pasta, intentando de que me quede lo más pareja posible. Como esta pasta es para tapar hoyos, voy a aprovechar a tapar este hoyo que tiene la madera. Con la punta de un palito le voy a ir haciendo círculos en la pasta para ir tallándole un diseño. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera, que los círculos sean término medio. Y voy a hacer lo mismo en todo el borde del espejo. Aquí te muestro el diseño de servilleta que voy a utilizar para hacerle el decoupage al trabajo. Y el diseño que tiene son hojas tropicales. Esta servilleta es un poco más gruesa que las normales y la encontré en un supermercado. Te recomiendo que la servilleta que vayas a utilizar sea del mismo largo que la puerta del espejo. Para que se me sea mucho más fácil el decoupage, la servilleta la voy a dividir en dos. Para empezar a hacer el decoupage voy a utilizar pegamento de carpintero y este se lo voy a aplicar sobre la mitad de la puerta con un pincel. Con el pincel le voy a aplicar el pegamento de carpintero, pero este tiene que ser una capa bien delgada. Y se lo voy a aplicar hasta esta altura, a la mitad de la puerta. Sobre el pegamento voy a poner la servilleta pegándola desde abajo hacia arriba. Con mucho cuidado le voy a pasar los dedos en la parte inferior de la servilleta para que ésta se pegue bien. Y desde ahí empezar a pegar la servilleta hacia arriba, pasándole los dedos para sacar el aire que tiene entre medio la servilleta y para que ésta pegue bien y no me queden con líneas. Una vez que la parte inferior de la puerta ya esté con el decoupage, voy a empezar con la parte superior. Le voy a aplicar el pegamento de carpintero de la misma manera que se lo apliqué anteriormente.
Con la mano voy a estirar un poco la servilleta en la parte superior para continuar pegando la servilleta desde la parte desde abajo hacia arriba, pasándole los dedos para sacarle el aire que tiene entre medio y para que ésta pegue bien. Y voy a hacer exactamente lo mismo sobre la otra puerta. Con una tijera le voy a hacer cortes en línea en la parte de adentro del corazón para sacarle la servilleta sobrante. Y para eso voy a utilizar una lima de uñas. Y esta lima se la voy a pasar en todo el borde del corazón y también en el borde a donde está la servilleta sobrante, emparejando toda la puerta. Ahora voy a utilizar una vela de color blanco y esta se la voy a pasar sobre todo el decoupage. Cuando hagas este paso, te recomiendo que no pases muy fuerte la vela para no romper el decoupage. Aquí te muestro la cantidad de vela que utilicé para las dos puertas. Para pintar el decoupage voy a utilizar un color verde agua metálico pero bien clarito. Y este se lo voy a aplicar sobre el decoupage con un pincel pero muy poca cantidad. La idea es que quede una capa fina y que se noten un poco el diseño que tiene la servilleta. Una vez que la pintura ya esté seca, esta la voy a retirar y para eso voy a utilizar una cuchara. Con mucho cuidado le voy a pasar la cuchara, pero esta tiene que ser a una sola dirección. En mi caso la estoy pasando solamente hacia abajo. Como debajo de la pintura tiene vela, al pasar la cuchara se retira fácilmente la pintura con un poco de vela, sin dañar el decoupage. Por eso no le tienes que pasar la cuchara con mucha fuerza. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera, que el diseño de la servilleta se note. En los lugares donde están las hojas, aquí le voy a sacar más pintura para que las hojas se noten bien. Y voy a hacer lo mismo en ambas puertas. Una vez que la pasta de muro esté seca, esta la voy a pintar con un color negro acrílico. Pero la voy a pintar de la siguiente manera. Le voy a aplicar el color en una esquina del marco. Y con el pincel le voy a ir aplicando el agua para darle matices tanto de color negro como plomo. La idea es que en todo el contorno del marco te queden tanto manchones negros como plomos. Con un color rosado pálido metálico voy a pintar la orilla que está adentro del marco. Le voy a aplicar el color con un pincel teniendo mucho cuidado de no manchar las puertas.
con el mismo color rosa pálido metálico. Se lo voy a pasar con un pincel, pero el pincel se lo voy a pasar un poco ladeado sobre la pasta de muro para que resalten los relieves y darle un poco de brillo al trabajo. Aquí te muestro la diferencia. En este lado, a donde le apliqué la pintura, el relieve resalta más y tiene más brillo. Y en este lado se ve muy opaco. Aquí te muestro cómo quedó el marco después de aplicarle la pintura. Para hacer los pajaritos voy a utilizar como molde un stencil plástico con motivos de pajarito. Yo escogí este, el que está sobre una ramita. Voy a estirar porcelana fría o masa moldeadora, ni muy gruesa ni muy fina, y el stencil lo voy a poner sobre la masa. Con los dedos voy a apretar un poco el stencil para que este se fije bien sobre la masa. Y con un bisturí voy a cortar todo el contorno del pajarito. Aquí te muestro cómo quedó el pajarito ya cortado, pero las orillas me quedaron imperfectas y para emparejarlas le voy a pasar los dedos con un poco de agua. Para tallar el ala del pájaro voy a utilizar la punta de un cuchillo. Le voy a hacer una marca de media luna hacia abajo y dentro de ella le voy a ir haciendo líneas. Aquí tuve que oscurecer un poco la grabación para que se note bien lo que estoy haciendo, ya que la masa es blanca y con la luz no se nota. De la misma manera también tallé la cola del pájaro. Ahora voy a tallar el tronco, pero esta vez voy a ir haciéndole líneas en zigzag para que me quede la forma de un tronco. Para tallarle el ojo voy a utilizar un aro con perla. Y este lo voy a aplastar un poquito más arriba que el pico. Y de esta manera tan sencilla le tallé el ojo. Para tallarle las patitas voy a utilizar la punta de un lápiz y le voy a hacer tres líneas en dos grupos. Aquí te muestro los dos pajaritos ya terminados. Estos te tienen que quedar mirándose entre sí, es decir, uno al frente del otro. Para pintar los pajaritos voy a utilizar pintura negra acrílica y los voy a pintar completamente de este color, excepto los ojos y las patitas. También tienes que pintar las orillas del pajarito para que lo blanco de la masa no se note.
Con el mismo color rosa pálido metálico voy a pintar la cabeza y el pecho del pajarito. Con este mismo color le voy a pasar muy suavemente el pincel sobre las alas para que resalten las líneas. Y voy a hacer lo mismo sobre la colita del pájaro. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. Para pegar los pajaritos sobre las puertas voy a utilizar pegamento de carpintero. Y le voy a aplicar en la parte de atrás del pajarito una cantidad bien generosa. Para pegar los pajaritos voy a utilizar el siguiente orden. En una puerta lo voy a pegar en la parte inferior mirando hacia la otra puerta. Y el otro pajarito lo voy a pegar en la otra puerta, en la parte superior, mirando hacia la otra puerta. En la parte de adentro de la puerta le hice un decoupage normal con el mismo diseño de servilleta. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Un espejo adornado con decoupage y pajaritos en porcelana fría. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like,